Crónicas de Sálora es una ciudad que vivió una guerra. El pueblo peleó contra el gobierno, el pueblo gana. Sin embargo, se queda un lugar de rapiña y un lugar de tristeza, soledad. Y esto se vuelve de rapiña porque no hay agua, no hay comida. Entonces, mi hermano Emilio y yo, Vladimir, regresamos a Sálora después de la guerra. A nosotros desde niños nos sacaron de ese lugar para poder, para poder salvarnos. Y no somos hermanos de sangre. No, realmente no somos hermanos de sangre. Realmente nos conocimos muy pequeños. Y Sálora cuenta la historia de dos hermanos que aprenden a sobrevivir. Yo soy el hermano mayor, Emilio, que siempre está cuidando a Vladimir. Y bueno, Vladimir tiene ambiciones muy, muy, muy grandes sobre solucionar los problemas en Sálora y llegar a recuperar nuestro hogar. Qué bien lo dijiste, amigo. Entonces, la idea es eso. Llega Vladimir y trata de hacer cambios en Sálora. Y bueno, pues creo que lo demás no deberíamos contarlo. Vengan a verlo. Nosotros tampoco. Es un ensamble de 40 personas más 11 actores en escena y la producción somos aproximadamente entre 65 y 70 personas quienes formamos parte de Crónicas de Sálora, y es una obra que les va a encantar porque tiene música, tiene acción, tiene peleas campales, transiciones increíbles y también actuaciones muy intensas. Sí, la música es 100% original, precisamente es una música, la música es de Diego Álvarez, de Grisel Margarita y de Germán Ortega, y efectivamente es completamente original. Y cantamos en vivo, obviamente. Es que morros, ¿no? Pues bueno, nos reunimos. Mi única condición para estar en Crónicas de Sálora fue no volver a trabajar con Roberto Marín. Sin embargo, aquí estoy. Pues pudimos negociarlo y aquí estamos. Y la verdad es que nos encanta porque, por ejemplo, yo no tenía la oportunidad de haber trabajado con Melina o con Oscar Larios porque no estuvimos en las mismas telenovelas. Sin embargo, ahora nos reencontramos y somos como los mismos hermanos, como Robert, con quien sí tuve la oportunidad de trabajar, con Maggie, con Sabrix, con Ramiro, y la verdad ha sido increíble. Pues bueno, ahorita que estoy escuchando, que pues, sí es una experiencia muy bonita, y como decía Fabián, pues no tenía yo el contacto con él directo por las novelas, pero bueno, o sea, tenemos toda una experiencia de más de 20 años en televisión, en teatro, o sea, castings de muchas cosas que hemos hecho, y la verdad, encontrarnos en este proyecto es algo maravilloso, nos une como actores, y aparte, yo siempre les digo a ellos, igual a Mickey Chop, que él es buenísimo en teatro, le digo que yo aprendo de ellos mucho, y bueno, la experiencia que yo tengo se las comparto y viceversa. Hola, gracias por haber venido. Pues es mágico volver a actuar con mis compañeros. Es una magia increíble estando en escena, pues ya nos conocemos de tantos años, que es una química que jamás había sentido en una compañía de teatro. Es difícil a veces conectar con tu compañero actor, pero con ellos ya es una conexión de hace tiempo, que es como volver. Nos pusieron una pausa y ahorita otra vez nos reiniciaron y eso está súper chido. Aparte de la diversión en camerinos, me andan toqueteando y todo, eso no se compara. La verdad es una diversión que otra vez ya, como cuando éramos chicos, pero era de grandes, está muy chido. Claro que sí, justamente Emilio Galván es nuestro stunt estrella y nos montó todas las coreografías, finalmente son coreografías, y sí, estuvimos muchos meses entrenando estas coreografías para que quedaran también exacto con la música y para que se viera el detalle. Y para que se viera el detalle, ¿no? Sobre todo. Porque tenemos mucha hambre. No, no. La gente tiene que venir a ver Crónicas de Sálora porque de verdad va a haber un espectáculo completo en todas las áreas: canto, baile, actuación, combate escénico. Es una puesta en escena 100% mexicana y eso es lo que más nos orgullece. Nos enorgullece que es una puesta en escena hecha en casa para la casa. Yo quiero argumentar algo también. Yo les hago la invitación abierta a todo el público
público que está viendo esta nota, porque, pues bueno, lamentablemente la situación que se vive en el mundo, no nada más en México, está como apta para que vengan a reflexionar, para que vengan a detallar sus corazones, porque, bueno, Bagui, que es el personaje que interpreta a Oscar Larios, o sea, yo, pues quiero darles un mensaje a todos los que vengan y, pues, como digo en el documental, quiero verlos reír, llorar, quiero que se mezclen esos sentimientos en cada uno de ustedes. ¡Los queremos, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! Yeah.